La plática no es completamente técnica, pero pues pueden hacer las preguntas que quieran, ¿no? Pues bueno, yo les voy a venir a hablar hoy sobre qué estamos haciendo en México en temas anticorrupción usando tecnología y datos. O sea, van a ver que ya estamos haciendo cosas interesantes aquí. Y pues les voy a platicar del proyecto en el que yo estoy actualmente colaborando, que se llama la Plataforma Digital Nacional. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues son las dos cosas que les dije que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo en México para combatir la corrupción usando tecnología? Primero que nada, pues quiero hablarles un poquito de quiénes somos, de dónde vengo, en dónde estoy trabajando, con quién estoy trabajando. De hecho, me acompaña aquí un colaborador del equipo de la plataforma, Benito. Bueno, pues así está más o menos el organigrama. Arriba de nosotros está la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y por acá abajito, no tenemos un para señalar. Pero bueno, aquí abajito, estamos nosotros, ¿ok? Nosotros somos la Plataforma Digital Nacional, somos un organismo técnico, de apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo que queremos es brindarle a al Sistema Nacional Anticorrupción herramientas tecnológicas, técnicas, que nos ayuden a enfrentar este problema que tenemos, ¿no? Que todos vivimos día con día. Entonces, pues somos la PDN, la Plataforma Digital Nacional, somos un área técnica. Bueno, pues les quiero hablar un poquito de datos con impacto social. Estamos en el track de Data for Good. Y bueno, no todos sabemos, no todos estamos aquí porque sabemos que los datos son una manera pues muy poderosa para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, generalmente, pues, lo que se ve es cómo las empresas usan los datos para mejorar sus procesos o para generar más ganancias, ¿no? Eso ya lo sabemos, no todos. Pero un área que a mí particularmente me ha interesado en los últimos años es cómo hacen los datos para ayudarnos a, pues, tener una mejor sociedad y combatir los problemas que nos aquejan a todos, ¿no? Yo me voy a enfocar en esta plática en problemas anticorrupción, ¿ok? Pero entonces, eso. ¿Cómo le damos la vuelta al problema y empezamos a usar todas estas herramientas tecnológicas que tenemos para hacer un bien social? Bueno, pues, ¿en dónde estamos ahorita? Primero, un contexto como muy, muy general, ¿no? Seguramente muchos datos ustedes ya los conocen, pero es pues para motivar todo este poder que ya sabemos que tienen los datos. Pues, más del 90% de los datos se creó en los últimos 3 años. Estas cifras pueden variar un poquito dependiendo de la fuente, pero vaya, como que el mensaje es el mismo, ¿no? O sea, la cantidad de datos que tenemos ahorita no se compara para nada a lo que teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces, se generan todos los datos en los últimos 3, 5 años, 2 años. Por otro lado, ok, tenemos muchísimos datos. ¿Qué estamos haciendo con los datos? Pues bueno, resulta que las organizaciones solo analizan 12% de los datos que tienen. ¿Ok? Ahorita no estoy hablando de datos anticorrupción o datos para tener un impacto social, estoy hablando en datos en general, ¿ok? Entonces, solamente se usa el 12%, 10-12%, o sea, no se usa nada, ¿no? Generamos muchos datos, no se usa nada. Y bueno, también esto, ¿no? De la cantidad de información, para 2020 se van a tener 44 zettabytes de información, eso es así muchísimo, ¿no? O sea, si de por sí ya tenemos mucha información, para 2020 vamos a tener todavía mucho más, ¿no? Y esto se debe en gran medida a que más de la mitad de los datos los generan los celulares, ¿ok? Entonces, es un mar de información el que tenemos ahí. Entonces, ahora la pregunta es como, pues, ¿qué estamos haciendo con toda esa data, no? Y bueno, también sabemos que en los últimos años, pues, todo el ecosistema tecnológico que vivimos todos, sin importar en dónde nos desempeñemos, cambió, ¿no? Entonces, tenemos a estos gigantes tecnológicos como Facebook, Apple, Google, que emergieron y cambiaron completamente todo el panorama digital, tecnológico que enfrentamos nuestras vidas diarias, ¿no? Otra cosa que también ayudó es la capacidad de las computadoras, ¿no? Antes
no se tenía la capacidad, término de procesadores, de hardware, que se tienen ahorita, o sea, que tienen ahorita las computadoras. Entonces, además de más datos, es bueno, pero pues ¿dónde los voy a guardar, no? Entonces, es como un movimiento de tanto más datos como más tecnología para almacenarla y procesarla. Entonces, como que todo se conjuntó para tener lo que tenemos ahorita, ¿no? Y bueno, obviamente pues empiezan a surgir, pues les digo, ¿no?, todos estos grandes jugadores, y empiezan a surgir otras cosas también nuevas, ¿no? Toda esta cuestión de la economía digital o del marketing digital, o sea, hay como muchas combinaciones que se refieren a todo este cambio tecnológico que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo yo hago para aprovechar todo eso que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa interesante es el Internet de las cosas, ¿no? También es algo que también surgió con todo este cambio que tuvimos. Y, bueno, vamos a tener más o menos como 200 billones de dispositivos conectados para 2020. Entonces, eso es muchísimo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para generar algo interesante con toda esa cantidad de datos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi plática está enfocada a... No se ve muy, muy bonita la diapositiva, pero ¿qué hemos hecho en el mundo para usar los datos en temas anticorrupción? ¿Okay? Entonces, como que uno diría, pues igual no se ha hecho tanto, ¿no? Pero sí se han hecho cosas importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en Myanmar un caso interesante. Entonces, en el 2015 hay una agencia que se llama Global Witness, que hizo una investigación en donde descubrió que había redes de corrupción muy importantes, en donde pues ya saben quiénes estaban involucrados, ¿no? Élites militares, agentes de gobierno y grandes empresas estaban metidos en venta de jade. O sea, Myanmar tiene gran cantidad de este material, y resulta que lo que descubrieron es que toda esa cantidad de dinero que estaba ahí no se estaba usando para el bien de todos, ¿no? O sea, había dinero que estaba escondido y equivalía a la mitad del Producto Interno Bruto de Myanmar. O sea, de ese tamaño era la cantidad que se estaba escondiendo, ¿no? Bueno, entonces, gracias a una plataforma que se llama opencorporates.com, les van a compartir la presentación y ahí pueden entrar al sitio y pueden verlo. Gracias a esa plataforma se empezó a hacer una investigación y salió todo esto, ¿no? El segundo caso interesante es uno de Ucrania, que lo que tenían es, pues, mucho lo que tenemos aquí en México, ¿no? Un sistema de licitaciones ineficiente, ¿no? En donde es muy difícil consultar la información, deja tú analizar, ¿no? Bueno, ya bajar la información es complicadísimo, no toda se publica. Entonces, por supuesto que era muy propenso a corrupción. Y entonces, bueno, hicieron un proyecto, primero un proyecto muy pequeño que se volvió ya un proyecto importante, que se llama Prozorro, que es un sistema de licitaciones en línea. Y bueno, resulta que este sistema fue todo un logro y se han hecho ahorros importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ahorró hasta la fecha el 14% del gasto de gobierno. Y también otra cosa a la que ayudó esta plataforma es, pues por supuesto, ¿no?, a que las empresas participaran, hubiera más empresas que estaban participando en los procesos de licitación, ¿no? Entonces aumentó en 50% esas empresas que estaban ahí proponiendo sus servicios al gobierno. Otro caso interesante es uno de América Latina, que se llama La Red Poder, que construyó una plataforma que se llama ¿Quién es quién?, en donde se van a combinar información de licitaciones, pero no solo eso, también información sobre empresas, ¿okay? Datos de empresa, de quién es la empresa, cuándo se fundó, ¿no?, quiénes son los accionistas principales. Entonces, esas dos cosas en una sola plataforma es algo muy poderoso para hacer todo tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, esta plataforma se ha como enfocado más a hacer investigaciones de periodismo, ¿ok? Y el último ejemplo que me parece muy, muy relevante en el mundo es el Open Contracting Partnership. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, porque México ha estado adoptando este tipo de estándares. Bueno, lo que quiere hacer esta entidad es: ¿cómo convierto la información que yo tengo de licitaciones en información que pueda ser verdaderamente pública? O sea, que verdaderamente pueda ser accesada, ¿no? Porque no se trata nada más de recopilar los datos. O sea, ahorita vamos a ver más ejemplos, pero van a ver que hay un
detalle muy importante con el tema de estandarización, ¿no? O sea, no es nada más recopilar los datos de las licitaciones, es qué voy a recolectar, cómo lo recolecto, a quién se lo pido, cuándo se lo pido. Entonces, es todo un rollo, ¿no? Entonces, esta entidad ha ayudado mucho a justamente estandarizar estos procesos de licitaciones, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué son tan importantes las licitaciones? Ah, bueno, hay trillones de dólares que se involucran, ¿no?, anualmente en las licitaciones en todo el mundo. O sea, es dinero que es de todos y que por supuesto que queremos que se esté usando de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso es particularmente importante el tema de las licitaciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues ese es como un poquito el panorama de ejemplos pues interesantes que hemos experimentado a lo largo en el mundo. Pero bueno, ¿qué se ha hecho aquí en México? Se han hecho cosas muy interesantes. Una es Testigo Social MX, que bueno, lo que trata de hacer es justamente hacer ser un lugar en donde se pueda tener información sobre todo el dinero de gasto público en un solo lugar. O sea, que tú puedas entrar y puedas, por ejemplo, ese es simplemente un screenshot del sitio, pero es, yo entro a Testigo Social y me va a dar aquí, ¿no? O sea, entre el 15 de julio de 2016 y el 13 de enero del 2017 se han adjudicado toda esa cantidad, 125 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, uno puede ir y ver pues dinero de eso, ¿no? De adjudicaciones, de presupuesto del Estado. Y pues eso, ¿no? Con la idea de que el dinero público pues es también nuestro dinero, ¿no? Ese es un ejemplo. Les digo, en la presentación pueden entrar más a detalle al sitio para ver qué están haciendo. Y bueno, otro esfuerzo importante en tema anticorrupción son las contrataciones abiertas. Fue un proyecto que se terminó apenas el año pasado. Y pues la idea es más o menos ser un poquito una réplica de los ejemplos anteriores que les he presentado, ¿no? Entonces quiero tener un lugar en donde yo pueda pues ver información sobre las licitaciones públicas, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También tiene posibilidad de ver algunas visualizaciones, algunos datos, porque luego obviamente lo que nos dice el ciudadano, y es totalmente normal, es, bueno, ya tengo todos los datos ahí, pero bueno, pues tú eres científico de datos, pues tú los puedes analizar, pero yo como ciudadano corriente, ¿qué hago con esos datos? ¿O cómo obtengo insights o algo interesante, ¿no? Entonces, esa plataforma ya tiene integradas algunas visualizaciones, ¿no?, sobre los datos. Obviamente, pues tiene mucho campo de mejora, ¿no? Les digo, este tema de licitaciones y de tener toda la información sobre las licitaciones y poder hacer consultas analíticas es un tema choncho. No es algo que vaya a salir en un mes de desarrollo, ¿no? Se requieren, pues además de capacidades tecnológicas, pues mucha voluntad política, ¿no?, de muchos actores. Entonces, creo que es un esfuerzo muy, 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 muy bueno el que hicieron aquí. Entonces, pues los invito a que igual la visiten. Otra cosa interesante es el índice de riesgos de corrupción del INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, lo que hicieron ellos es un riesgo de corrupción. Lo que hicieron es tomarse data de bastantes años, fueron 5 años de licitaciones, y construyeron un índice para calificar a las unidades compradoras, o sea, cuál es el riesgo en el que están incurriendo, como el riesgo de corrupción en que incurren estas unidades compradoras, más o menos son como 1,500. Entonces, publicaron el estudio, está interesante, hay cosas también que nos llevamos nosotros también para lo que estamos haciendo. Pero bueno, digo, esto fue como un estudio y nosotros lo que necesitamos es algo que se genere pues en tiempo real, ¿no? Pero bueno, está bien para el esfuerzo que hicieron y para el estudio, ¿no? Todo lo que, la analítica que hicieron detrás. Otro caso interesante también es una investigación de donatarias de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, lo que hicieron ellos es, pues no sé si sabían, pero las organizaciones sin ánimos de lucro tienen asignado un presupuesto, ¿ok? Entonces, pues es como ver a quién se les está dando ese presupuesto, cómo lo están gastando, ¿no? Entonces, porque también es una cantidad de dinero importante. En la liga ahí pueden entrar a ver mucho más de la investigación, cómo se llevó a cabo y los resultados, ¿no? Pero bueno, aquí puse una gráfica, ¿no? La partida 48101 es justo la que les digo,
sin ánimos de lucro. Y y bueno, se puede ver pues cómo ha cambiado el monto ejercido. Realmente, pues, para explicarles el estudio tendrían que entrar ahí, pero es interesante también conocer este rubro, ¿no? Porque a veces no tenemos mucho conocimiento de que también se les da a estas asociaciones, ¿no? Entonces, por ahí salieron algunos casos interesantes, ¿no? Y bueno, entonces, lo que yo les quiero decir es, sí, obviamente la tenemos difícil, ¿no? Tenemos desafíos, ¿no? Porque son, no solamente son los retos de los datos, ¿no? Que ya tenemos como científicos de datos y de la tecnología y del presupuesto. O sea, aquí pues son desafíos importantes, por supuesto, también porque pues nos enfrentamos a pues, uno de los cánceres más importantes de México. Entonces, pues otras cosas también están jugando ahí, ¿no? Además de datos y tecnología. Pero bueno, ¿no? O sea, ya se ha hecho hincapié a través de organizaciones mundiales, ¿no? De la importancia, ¿no? De tener datos de calidad, porque es otro rollo, ¿no? Como científicos de datos, pues necesitamos no solo tener datos, ¿no? Sino tener datos de calidad. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no? De qué calidad de datos tenemos ahorita en materia anticorrupción, ¿no? Y veremos que hay mucho espacio de mejora. Entonces, ¿qué dice? Hay un organismo sin ánimos de lucro que se llama Open Data Watch, que lo que dice es, las inversiones de datos siguen siendo bajas debido a, y da como varias razones, ¿no? No hay entendimiento de cómo paso de producir datos a que tengan impacto. Falta de evidencia del valor de los datos. Falta de atención política. Y falta de apoyo para inversiones en datos. Digo, este panorama creo que es un poquito como que el que quizá enfrentamos todos, independientemente de dónde estemos trabajando. Pero bueno, es bueno que haya organismos así tan importantes como el Open Data Watch, porque eso también ayuda a los gobiernos, ¿no? A las empresas a que empiecen a tener un poquito más de conciencia, ¿no? Del valor que tienen los datos. Entonces, siempre estos esfuerzos internacionales nos convienen a todos, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí llegamos a la PDN, que es la Plataforma Digital Nacional, que es en donde estoy colaborando ahorita. Y bueno, la idea es que queremos ser como el siguiente paso, ¿no? De ya los esfuerzos que son muy buenos, lo que ya se hizo en materia anticorrupción, queremos ir un pasito más allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? O sea, nuestra meta, así en tres palabras, es, bueno, cuatro, ¿no? Es generar inteligencia de datos anticorrupción. O sea, a eso queremos llegar. Para llegar ahí, pues, no ha sido sencillo, por supuesto. Pero bueno, miren, la idea de la plataforma es esta, ¿no? Ser una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción. Y esto va a ser usando los datos que tiene el gobierno, pero no solo eso, sino también mejorando, ¿no? Lo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para eso, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es empezar con 6 sistemas de datos prioritarios, ¿ok? Ahorita más adelantito les voy a presentar como el conjunto de 44 datos anticorrupción que ya como ya detectó el gobierno a través de un estudio que ya se hizo hace unos meses, son 44. Pero nosotros nos enfocamos en hacer 6 sistemas que son los que vimos que eran prioritarios, o sea, los más importantes y urgentes, ¿no? Ahorita. Y lo que queremos hacer con eso es básicamente sistema 1, por ejemplo, ahorita se los voy a presentar, pero es sistema 1, declaraciones. Entonces, la idea es que ustedes se puedan meter ahí y consultar la declaración del funcionario que ustedes quieran y toda la información que quieran sobre el funcionario. Actualmente eso ahorita no se puede hacer. O sea, lo que sucede ahorita es que San Pedro de los Aguaros o municipios como muy pequeños, ellos generan sus declaraciones como de manera muy, ellos pues allá en donde están, entonces es difícil para uno, si quiere ver cómo fueron las declaraciones, entrar y poder verlas, ¿ok? Entonces la idea es tener en un solo lugar todas las declaraciones y por supuesto también hacer visualizaciones y analíticas sobre esto, ¿no? Ese es el primer sistema. Para esto, como que uno puede decir, bueno, pues ya, ¿no? Como que pones ahí todos los datos. Algo bien, bien, bien importante que les quiero platicar ahorita es, no es nada sencillo porque como nosotros nos enfrentamos al panorama es que teníamos como el número uno, ¿ok? O sea, teníamos datos que se generan de manera
aislada. Les digo, ahí está San Pedro de los Jaguaros, por acá está la Ciudad de México, ¿no? O sea, quizá con un poquito más orden. Entonces, el problema es que nosotros nos enfrentamos al número uno, a datos del estilo del número uno, ¿no? Entonces eso, pues eso, ¿cómo lo guardas o cómo lo analizas o cómo lo explotas, ¿no? Y también otra pregunta, ¿no? Pues hay unos cubos más grandes que otros, ¿no? O sea, no todos están presentando exactamente lo mismo. Entonces, eso, pues obviamente, pues como científico de datos, pues uno no puede hacer nada con eso, ¿no? O sea, ¿cómo analizas datos que no están estandarizados, ¿no? Datos que no tienen todas las mismas variables. Entonces, la idea fue, bueno, pues vamos a ordenar eso que se tiene. ¿Ok? Vamos a ordenarlo, pero ¿cómo lo vamos a ordenar? Porque pues también es como una cuestión, o sea, ¿cómo se ordenan? ¿Qué les voy a pedir que me den? Entonces la idea es, ok, vamos a usar estándares internacionales, ¿no? El paso número dos. ¿Ok? Tú ya generas, San Pedro de los Jaguaros, ya generas tales datos, perfecto, ¿no? O sea, pero necesitamos que te apegues a este formato internacional. Entonces todo lo que estamos haciendo ahorita es vía formatos internacionales y vía APIs, ¿ok? Para podernos interconectar con las dependencias, ¿ok? Porque nosotros, hagan en cuenta, la Plataforma Digital Nacional no va a generar las declaraciones o estos datos, no. Nosotros no generamos datos, tampoco vamos a guardar los datos. Vamos a hacer una fuente de interconexión de todos esos datos para que todos esos datos nos lleguen a nosotros y los podamos desplegar para la ciudadanía, ¿ok? Entonces, para eso, tecnológicamente, pues les digo, van a ser APIs y formatos de datos estandarizados, internacionales. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito más ordenado, entonces es eso, ¿no? Las instituciones van a seguir generando y guardando sus datos, ¿ok? Yo no puedo tomar la responsabilidad de generar o ir a pisar, ¿no? Talones para que tal dependencia genere sus datos, o no. O sea, yo solo le puedo decir, a mí me los vas a mandar en tal fecha y me los vas a mandar en tal formato. Y para eso, pues sí, vas a tener que hacer un API que se conecte a mi sistema, ¿ok? Entonces, ¿con qué fin? Con eso, ¿no? O sea, que en la PDN, que en la plataforma ya puedan ser interoperables, ¿no? Interoperables, bueno, comparables, ¿no? O sea, que ya los podamos analizar, tenerlos ahí para realmente poderles sacar jugo, ¿ok? Y que ya no estén desperdigados como estaban y que nadie puede ir a consultar las declaraciones de San Pedro de los Jaguaros, ¿no? O sea, la idea es tener todo en un solo lugar y todo estandarizado y todo con los mismos formatos, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora sí, ya que tenemos eso, pues ya se pueden hacer cosas interesantes, ya se pueden hacer analytics, ya podemos hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Pero si no se ponía este orden, pues no, a lo más podíamos hacer pues un análisis de tal municipio o encontrar los datos, o sea, pues ahí no realmente no íbamos a avanzar mucho, sin tener un lugar en donde de donde todo se pudiera consultar, ¿ok? Entonces, bueno, para llegar a esto, pues obviamente ha habido una historia, ¿no? Detrás, ¿no? Entonces, hay otro proyecto interesante que también me gustaría que checaran más a fondo, que es la guía de datos anticorrupción, ¿no? La plataforma fue posterior a esta guía, pero por supuesto que pues todo ayuda, ¿no? Como a generar algo que sirva mucho más a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, entonces la idea fue, pues ver, ok, de toda esta estrategia de datos abiertos que tenemos en el gobierno, o sea, porque ya el gobierno lleva ya varios años en este esfuerzo, ¿no? De tener datos abiertos y publicarlos y todo eso. Bueno, son muchísimos datos. ¿Cuáles me van a servir para mi problema, ¿no? Que es la corrupción. Entonces, en ese ejercicio se detectaron estas bases de datos que, bueno, el conjunto ha ido un poco como disminuyendo, ¿no? Si ustedes se meten a la guía anticorrupción que está ahí, ahí van a ver que son 44 datasets, ¿no? Pero son como los que a través de varios estudios se identificó que eran los clave, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que estaban haciendo en otros lugares del mundo y todo, dijeron, estos son como los buenos y entonces vamos a pues a ver primero cómo, pues qué tienen bien y cómo mejoramos la calidad, ¿no? Porque es otra cosa. Uno dice, pues ya te di el dataset, ¿no? Ahí está bueno, pero pues, ¿cuál es la calidad del dataset, ¿no? O sea, porque si no tiene una buena calidad, pues mi trabajo como científico de datos pues está limitado, ¿no? De todos modos. Entonces, ahí pueden ir, checar esos datasets y todos son en temas de, pues que están completamente alineados a los seis sistemas de la PDN, que son temas
que tienen que ver con, por supuesto, ¿no?, con las declaraciones, primer sistema, servidores que intervienen en procesos de contratación, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Las personas que están en el gobierno y que están calificadas para hacer una compra de gobierno, de un bien o un servicio, ¿ok? Servidores y particulares sancionados también, por supuesto, ¿quiénes son las empresas o las personas físicas que han incurrido en alguna falta? Y ahí las podemos consultar. Y una que es más de la información y comunicación entre estas dos entidades, otro que es de denuncias, o sea, que ahí podamos tener toda la información de las denuncias que tenemos, las denuncias ciudadanas y cómo van. Y otro de las contrataciones públicas, que es como una mejora de lo que tenemos de las contrataciones abiertas, ¿no? Porque ese sistema es muy bueno como un primer esfuerzo, pero tiene muchas áreas de mejora. Entonces, la idea es que esto sea una mejora de ese sistema que tenemos ahorita. ¿Okay? Entonces, todos estos seis sistemas están alineados a esta guía de datos anticorrupción. Y bueno, por supuesto que nuestras actividades no se limitan nada más a los seis sistemas, que ya es bastante, sino también estamos viendo ahorita también la calidad de los datos, ¿no? Porque cuando uno se va y abre todo eso, pues se da cuenta que no puede realmente sacarle mucho provecho, ¿no? Entonces también estamos haciendo tareas de cómo mejorar la calidad de los datos. Y pues bueno, ¿no? Pues ese es como la PDN, ¿no? Y básicamente lo importante es, pues, usar tecnología y datos para combatir la corrupción. Y listo. Si se quieren meter a la versión de la plataforma, la versión alfa, ahorita tenemos una versión alfa, nos ayudaría mucho, de hecho, que lo hicieran. Ahí está la liga para que nos den sus comentarios, ¿ok? O sea, ya tenemos ahí una versión alfa, pueden explorarla y que nos digan, ¿no?, cómo la podemos hacer más útil para todos. Muchísimas gracias.